niña, ¿cómo fue? Mala, ella mira, se paró de la cama, se sentó ahí, se me recostó arriba y no quiere comer nada. ¿Que no? No. Mami. ¿No quiere una sopita o algo? No tengo hambre, no. Tiene que tener algo en el estómago para que el estómago pueda tener fuerza, ¿tú entiendes? Porque tú no te vas a parar y ahí es que entonces. Cuando trato de comer me da náusea. Dímelo, lo tenemos que hacer algo con esa niña, porque ella no está comiendo nada. Bueno, yo no tengo tiempo, tú tienes que llevarla tú al médico, pero yo no puedo. Ay, imagínate, si yo la llevo al médico y le receten, entonces ¿qué vamos a hacer? Tratar de comprárselo. Pues porque yo supongo que anda rápido, porque ella yo no supongo puede, que no puede ser tan caro lo que le vayan a recetar. Pero es muy Dios, cuando yo la lleve que no sea caro. Apure, mi amor, que yo voy a hacer lo posible para que tú te salgas. Oye, llévala tú al médico, que yo no puedo coger para allá. Yo voy a llevar al médico porque yo no lo voy a dejar morir a ella, nada, porque ya tiene 3 días que no come. ¿Tú crees que eso es posible? Yo voy a trabajar, tú agarras y me coges para el médico, entonces. Está bien, pues. Yo espero que tú vengas y que se pueda resolver cuando lleven al médico. Está bien, está bien. Ahora, ahí mismo, coño, pues vamos a estar jodiendo ya. Tengamos pila de compromiso, viejo. ¿Cómo tú vienes a las 10 de la mañana? Yo te dije a ti que hay compromiso, hay que estar temprano. A las 8 lo más tarde, tú tienes que estar. Está bien, hay compromiso, pero usted no más ve que hay compromiso, que hay trabajo y vaina. Pero usted no ve el compromiso que yo tengo. Yo tengo una niña ya que está mala, viejo, y la mujer peleando y jodiendo. Entonces yo salí quillado de allá. Sí, pero tú tienes que entender que si tú no trabajas, tú no puedes resolver los problemas. Está bien, si no trabajo, no puedo resolver los problemas, pero tampoco puedo resolver los problemas de mi casa. Ustedes aquí están peleando demasiado, viejo. Fuera, te vamos a hacer lo siguiente. Yo veo más gente que quieren trabajar. Tranquilo. Vete por donde tú vives. Pero yo no estoy diciendo nada, usted, viejo. Yo no estoy diciendo nada. Simplemente que la niña estaba mal y por eso vine tarde. Pero yo lo entiendo, ok. Eso es así. Yo lo entiendo. Pero tú sabes que hay que cumplir con el trabajo para después resolver lo de la niña. ¿Entiendes? Viejo, usted, oiga, lo voy a decir. Yo estoy aquí hasta que usted quiere. Usted quiere, si no, usted me dice ya. No, pues ya, vamos a hacer lo siguiente, vamos a romper pan y queso. Yo voy a buscar otro trabajador, usted se me va por donde vino y ya. Ya, está y su tranquilo. Cinta, ya. Ya, tranquilo. Bien. La muchacha mala, sin trabajo. Y esa mujer jodiendo más que el diablo, coño. Me tiene esa sitiado. Ahora que ya va a joder yo sin trabajo. Ahora que ya va a joder de verdad. Sale uno con un pique de aquí, de la casa, y recibió otro pique de allá. Coño, no vaya el diablo, man. Mi niña, ¿todavía no quiere comer nada? Mm-mm. Pero tiene que tratar de... Te vamos a llevar a la casa entonces para darte un poco de jugo. Pues mira, parece que tu papá volvió a traer algo y volvió y se fue a pie ese día. Vamos a esperar que venga para que lo pueda resolver con la... Ah, pero mira que bien. Tú no pudiste ir conmigo al médico con la niña sabiendo que estaba mal y tampoco fuiste a trabajar. ¿Y tú sabes por qué yo no fui a trabajar? No es que yo sé nada, para irte con los tigres y los amigos tuyos, bebé, ahí sí tú estás bueno. Vieja, yo fui a trabajar. ¿Y porque tú me hiciste cogerlo tarde. Ah. Y cuando llegué allá, aquí soy jefe, me botó de allá. Ah, te botó, porque tú estás feo. Mira, me hice la patilla, la única que pudo cubrir el seguro. Chequea la receta ahí, que tú dijiste que no era cara. A ver cómo tú vas a resolver.
te diste cuenta, son 50 mil pesos que tienes que buscar. Y yo no 10 quiero... patillas y cada patilla cuesta 5 mil pesos. ¿Tú me ves? Yo, ¿de qué tú vas a hacer ahora sin trabajo, sin dinero? ¿Qué tú vas a hacer para poder para poderle comprar la patilla a la niña? Digo, inyecciones, ¿qué es eso? Vuelvo ahí, inyecciones. Inyecciones, porque esa patilla de esas fue la que la más seguro pudo comprar. Para que ella le dé un chile apetito, para que ella pueda comer algo. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Buscar esos cuartos. Pero te me vas ahora mismo a buscar y no hacer lo mal hecho, que tú vas a buscar los cuartos. Tú vas a salir a buscar el trabajo. Porque yo tengo pila de familia y pila de amigos. Yo sé que me van a ayudar con eso. Yo sé que lo voy a conseguir. Yo lo que espero es que tú resuelvas. Mira cómo está ella, porque ella no ha comido nada. Un jugo que le voy a dar ahora, que eso fue. Toma, ya ve, hay una sopa o algo. Yo espero que tú vayas con dinero aquí, que tú no vengas así, pero muy adelante. Yo tengo pila de amigos que me dan esos cuartos, tú verás. Está bien, cuido, te voy a dar. La niña mía la llevan al médico y le dieron una receta de 10 inyecciones y cada una cuesta 5 mil pesos. Yo ando recolectando, tú sabes, a ver si junto que sea lo de la primera inyección. Mira, esa es la receta. Son 10 inyecciones y a 5 mil pesos cada una. Yo quiero ver si junto que sea lo de la primera. Mira, hoy en día uno no puede creer mucho en la gente, pero yo sé que tú eres un hombre serio y ya he pasado por tu situación y yo sé lo que es tener un hijo malo y no tener cómo resolver. Toma. Yo espero que se recupere pronto tu hija. Oye, muchísimas gracias. Que Dios te lo pague. Y de corazón te lo agradezco. Tú sabes que estamos para eso. Que te sale tu hija. ¿Qué quieres? ¿Estás jugo? No, oye. ¿Líquido? Yo vine a verlo porque la hija mía la llevamos al médico y hay que comprar 10 inyecciones y cada una cuesta 5 mil pesos. Y, mierda. Y yo ando viendo a ver si me ayudan con algo. Pero, no importa lo que sea, yo cojo lo que sea, yo que lo que quiero es juntar, aunque sea para comprar la primera. Voy a ver si te ayuden en algo. Yo no es que he hecho mucho tampoco, me anotando fiado todo el caballo de mierda. Santísimo, tú sabes. No, por lo que sea, viejo. Yo lo que quiero es juntar esos chéveres. Aunque sea la primera inyección. Déjame ver qué. Bueno. Mira, para que tenga una idea. El único clavito que tenía era. Eso fue lo que tenía yo. Te lo di a ti porque me. Está bien, viejo. Espero que tú puedas conseguir los otros rápido. Se te agradece, viejo. Yo voy a ver si consigo que sea la primera inyección. Gracias, manito. Sí, Dios te bendiga. Amén. Oye, oye. Yo estoy tratando de buscar lo de la primera. Yo conseguí 3 mil pesos. Oye, dije 3 mil pesos, pero 3 mil pesos no me parece que la primera inyección. Pero falta menos para la primera. No, yo no quiero eso. Tú puedes salir por aquí, yo no te mandes ponerlo. Yo no tengo. 3 mil pesos no da para nada. ¿Pero qué estás haciendo la diligencia? Ah, pues sigue haciendo diligencia porque 3 mil pesos no lo voy a resolver con eso. Mira la niña como está, yo no voy a resolver con eso. ¿Tú quieres ver que yo lo consiga hoy mismo, lo cual? Tú lo consigues, pero tú nunca tú vas a hacerlo para está eso. Está bien. ¿No?